Oyeron, nos hemos colado aquí a la celda dentro de esta corte federal donde tienen a Rubén. Va a estar preso por 6 horas. Vamos a ver si accede a una entrevista para No Te Duermas. ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Anda! ¡Rubén! Bueno, en estos momentos se encuentra Rubén, se encuentra... ya mismito vendrá y no, nos atenderá. Vamos a ver si accede. Ah, ¿cómo está? Pero... tranquilo, que tú no me ves que estoy aquí metido. Estás en televisión, estamos para No Te Duermas. Hola, saludos nuevamente. ¿Qué tal, pueblo de Puerto Rico? El saber humano ha demostrado que nos ha enseñado a entender, a manejar y a realizar las cosas. Y que de ahí todo conocimiento humano tenga única y exclusivamente dos especificaciones formales, teoría y práctica. La victoria es de Puerto Rico. Puerto Rico es Vieques y Vieques es Puerto Rico. Hemos demostrado la capacidad intelectual para poder llevar esto hasta estos últimos momentos. Y hemos ganado la batalla. Bueno, el pueblo lo está clamando. En estos momentos oigo a la gente gritando allá afuera, oiga. El pueblo está bien, bien contento. Ese pueblo es un pueblo hermoso. Es el pueblo que ha demostrado que Puerto Rico se respeta, que es una isla, que tiene conciencia propia, que nosotros tarde o temprano hemos de llegar a esa libertad propia, ese camino verdadero que ya se vislumbra en el horizonte. ¡Hemos ganado la batalla, señores! ¡Hemos ganado! Oye, Rubén, me imagino la alegría es inmensa, tanto de Rubén como del pueblo que está frente a esta Corte Federal, porque ha sido diferente en el caso de Culebra, cuando usted también quería que la Marina se retirara de Culebra, pues las sanciones fueron mayores. En esta ocasión solamente fueron trapos de 6 horas que ustedes le han echado en esta cárcel. ¿Qué tú dices? Que han sido solamente trapos de 6 horas lo que usted va a estar tras estas rejas. Mira, no seas p***. ¿Cómo tú vas a decir que trapos es p***? Tú eres bien más p***, coño. Claro, de ir para allá p***, lo dice cualquiera. 6 horas. Sí, 6 horas. Eso lo dices tú, que eso es una... 6 horas, que para ti es una mierda, pero eso hay que estar aquí adentro. Yo quisiera que tú veas esta bestia p*** hay aquí en estas 4 paredes. Entra para que la sienta, para que tú apestes a los inodoros viejos. Y esa cama, que eso no le cabe más una ladilla. Acuéstate de ahí para que tú veas que lo menos que se te mete en media hora son 70 mil a día por ese para que tú veas. Hay que tener los para estar ahí. Bueno, Rubén, cuando usted salga de aquí, dentro de poco va a salir, estamos en año de elecciones, ¿qué usted piensa hacer? Bueno, en este año de elecciones, dirigirme al pueblo y demostrarle esa plataforma tan elegante y tan bonita. Porque Puerto Rico merece un líder, porque déjame decirte, un verdadero líder. De los líderes que están compitiendo conmigo, pero bendito, Pesquera y Silva. Esos son unos p***truitos de la cara de p*** los dos. Son unos p***truitos, son siempre nada. El pueblo no puede contar con una basura como eso. O sea, que usted es el candidato. Pues obviamente que yo soy el candidato, el pueblo de Puerto Rico lo sabe, que yo soy. Llevo 9 meses lavándome las guaretas, ya un año. Me las lavé enteras y envié que las guaretas con Ocosala. El pueblo de Puerto Rico sabe que yo soy el líder que tiene los co*** en su sitio. Y yo, Rubén, el único en todo Puerto Rico y en el mundo entero, he demostrado que tengo los co*** en mi sitio, porque Puerto Rico se respeta, la isla del encanto. O sea que usted está hablando ya, usted se vislumbra como el único ganador en estas elecciones. Y si usted no gana... ¿Y si el pueblo no vota por usted, Rubén? Bueno, mijo, fíjate, si eso sucediera, sí es lamentable. Bien lamentable, porque el pueblo de Puerto Rico merece lo mejor. Y eso es como cortarle las alas a un ruiseñor que trata de emprender su vuelo. Si tú dices que eso puede pasar, de pasar así, pues yo te voy a decir una cosa. Si el pueblo no me elige a mí como gobernador en estas elecciones próximas, le quiero decirle a ese pueblo que está ahí, que entonces todos ustedes son unos c*** y unos hijos de c*** y merecen que le rompan el c*** todos en fila india, el c*** rompérselos a todos por c*** porque yo me j*** aquí c*** demostrando que tengo los c*** en mi sitio, dejando que se me peguen 20 millones de ladillas en las b*** para que ustedes vengan a j*** el día de elecciones. Ustedes son unos c*** c***. Bueno, el pueblo está, nuevamente el pueblo, escuchamos al pueblo a las afueras de esta Corte Federal que le está gritando. Obviamente, faltan solamente escasos minutos, 3 minutos para que ustedes lo liberen de esta celda. Usted tiene ya el mensaje preparado, el que le va a dar al pueblo. Oye, fíjate, en verdad que después que he hablado tanto yo, no se me ha ocurrido nada en este momento para ese momento tan especial, pero
tú que se te ocurre tanta p*** en esos programas de radio y televisión, dame una idea, a ver si yo puedo más o menos afinar aquí. Bueno, aquí esto ha sido claro, o sea, usted ha dejado en ridículo a los federales, o sea, claramente usted ha ganado. Yo creo que algo, un mensaje sencillo, claro, es que salga y diga como que ganamos, que oye, sea, no sé si... No, espérate, eso es una espérate, a mí se me ocurre una cosa mejor, espérate, te voy a decir ahora, espérate. Ah, ya lo tengo. Yo cuando tan pronto salga ahí por esa escalera voy a decir... ¡Ganamos! Esa es la frase, esa es. Me prendiste el bombillo, gracias. ¡Ganamos! Eso fue lo original que a él se le ocurrió, sí, ganamos, sí. Bueno, se oye bien, sí, se oye bien. Gracias, mijo, gracias. Pero un momentito, espérate, que le falta como a esa palabrita de ganamos, le falta como el sazón boricua, como el toquecito, ese toquecito que nos caracteriza a todos nosotros. Déjame ver cómo es. Sazón boricua. Sazoncito. Ah, exactamente. Falta decirle al pueblo, nosotros, la victoria, hemos ganado, ¡hemos ganado,